Estamos yendo a hacer unos allanamientos que se están realizando por unas denuncias que hicimos nosotros, que investigó la Fiscalía Temática de Drogas de Lanús, conjuntamente con la Policía Bonaerense como auxiliar. Y bueno, como resultado de la investigación, dio la existencia de venta al narcomenudeo que estamos yendo a allanar en este momento para tratar de desbaratar la banda que se dedica a esto. Vamos a esperar un poquito a que hagan la irrupción. Nuestra gente va a asegurar el lugar y acordonar, y ahí después vamos a entrar nosotros. ¡Policía! 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 Estamos en Montechingolo, ya se rompió, se acordonó. Vamos a esperar a ver el resultado. Se está ahora haciendo la revisión con funcionarios judiciales, policiales y con los testigos. Así que vamos a esperar un ratito a ver cómo da el resultado de este primer allanamiento. Una. 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 ¿Quién está? ¿Cómo anda, muchacho? Bien. Bien. ¿Están todos? Está la mamá, la hermana. ¿Dónde? Bien. Bien. Estuvimos ahí en dos de los objetivos, vamos a ver el tercero. Es una banda bastante conocida acá en el barrio, que ya se han hecho más de un allanamiento y han vuelto al barrio. Así que bueno, vamos a ver si esta vez se desbarata definitivamente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día. Bueno, la complejidad del lugar es esta. Acá era un punto de venta en la esquina, pero vos fíjate, vos entrás acá y ya se meten por los pasillos. Entonces, donde acopian la droga es en algún lugar dentro de los pasillos. Para hacer una investigación, en general, se hace muy complejo. ¿Por qué? Porque que entre, aunque sea de encubierto un policía, e identifique bien el lugar, etc., tiene que ganar confianza. Son situaciones difíciles, porque el mismo lugar de venta no es el mismo lugar de acopio. Entonces se hace complejo. Y acá vos empiezan los pasillos y se abren. Ahí entramos por esa manzana, entramos por la manzana de Juncal. Y vamos a terminar en Chorrarín. Hola. Acá es Chorrarín, acá es otro punto de venta. Pero afuera, otra vez, entraste por acá y se bifurca el pasillo que da para Juncal. Y aparecen estos dos pasillos acá. Acá a la noche no hay, prácticamente hay poca luz, entonces está este pasillo y este pasillo. El pasillo donde acopiaban la droga es en este, entrando a la derecha. Ahora, del punto de venta inicial al lugar donde se guarda la droga, miren la distancia que hay. El lugar de venta de droga. Y la venta de droga como algo distinto que antes no pasaba, es que antes los lugares donde se copiaba droga eran tipo búnker. Hoy hay como casa familiar donde están papá, mamá, abuela, hijo, y se guarda droga o se vende droga, lo cual es todavía más complicado el tema. Este es un arma de tumbera. A ver. Mostró cómo se arma. Mostró cómo se usa. Sobre la cartucha. ¿Ves? Déjame pegar cartucho. O sea, tenía dos armas zumberas con cartucho. Y esto es droga, esto es seguramente clorhidrato de cocaína. Ahora se va a hacer la... Se dio con los cuatro sindicados que vendían y que acopiaban. Hay alguna persona más de Quilmes que ya hemos identificado en otras oportunidades. Y bueno, esperemos que se termine de desbaratar definitivamente esta banda.